El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, dio inicio a la construcción de un pozo de agua para consumo humano en la zona de Ajirumarca, en el Distrito 9, al sur de la ciudad, que beneficiará a 2.100 habitantes. La perforación de pozos, que es importante para toda la zona de seguridad alimentaria de la provincia cercado. Esta vez estamos en Tamborada A, Distrito número 9. También vamos a ver todo un proyecto para llevar estas aguas de riego en un proyecto que estamos realizando con SEMAPA para todo el sector de la Maica. La primera autoridad municipal instruyó la perforación del pozo de agua en cumplimiento a la Ley Municipal 1370 del 2023 de declaratoria de emergencia municipal por efectos de la sequía del 16 de octubre del 2023. Tiene que ser importante este tipo de proyectos para evitar que se vayan urbanizando. Si es que no haya, digamos, el apoyo a ellos, van a seguir urbanizando como hemos visto. Más bien hoy, más que nunca, tenemos que cuidar todas esas zonas que son las zonas de producción de la provincia de Cercado. No podemos dejar de tener zonas de seguridad alimentaria, más allá de que el Valle Alto, el Valle Bajo produzca, pero la provincia de Cercado tiene que tener sus zonas de seguridad alimentaria. Esa es la planificación que tiene que tener una ciudad. El gobierno autónomo municipal de Cochabamba vela por el bienestar de los cochabambinos, pues es el objetivo del alcalde cubrir las necesidades básicas en todas las zonas de la ciudad. Es así que más de 420 familias de la zona de Ajirumarca serán beneficiadas con la perforación del pozo. El alcalde va a venir a inaugurar la perforación de pozo. Es muy importante, ¿no? Un líquido elemento, porque con esta sequía todo eso, y yo creo que es una actividad que va a ser importante para esta zona. Hoy día va a inaugurar ese pozo de excavación, y gracias al honorable alcalde Manfred Díaz, y gracias decimos esta mañana. Muchas gracias. Y ahora que nuestros pozos que teníamos ya se han bajado de caudal, entonces esto es una bendición para nosotros, como la lluvia que está cayendo.